el día de hoy en Una Mordida Tacos Tijuana. Nos venimos a la zona este de la ciudad, sobre el Boulevard Cucapá, a unos tacos que se llaman Los Primos. Yo soy Nevin Tancún y acompáñame a ver qué tal. El día de hoy probaremos dos tacos. Uno que es un taco de adobada que vale 20 pesos y el otro un taco de tripa que vale 38 pesos. Bueno, el primer taquito que vamos a echar es el taquito de tripa. Y chécate nada más, pues de tamaño está, es un tamaño regular, trae su tripita, trae su guacamole, cebolla, su salsa, y pues vamos a probar. Fíjate que el guacamole se ve medio oscuro, quiero pensar que no va a afectar el sabor, pero... Ok, realmente no supo mucho porque es prácticamente es aguamole. O sea que está súper sutil el sabor, la verdad. La tortillita, fíjate que está bien hidratada, a pesar de que es la tortillita de paquetito, tiene buena hidratación, no está tan secona. La salsita, un poquito picosa, pero no está mal. Y la tripa, fíjate que está blandita, pero siento que le faltó esa crocancia por la parte de afuera cuando la pones a dorar, ya sea en el aceite o en la parrilla. Le faltó esa parte, ¿no? Entonces se siente muy pastoso todo. Y la verdad, pues hay de gustos a gustos, ¿no? Sinceramente, creo que le faltó esa parte de dorar y hubiera estado mucho mejor de sabor. Fíjate que está bien, bien el saborcito, está bien balanceado, está sazonada, es muy importante. Y por eso a este taco le vamos a poner un 7.4. El siguiente taquito que vamos a echar hoy es el taco de adobada y es lo mismo. Fíjate, la tortillita es pues una tortillita, la normalita que se utiliza en los tacos. Ese es el color que no me gusta, mira. En este se nota más. El color del aguacate debe ser de un verde intenso como este y está en un verde muy opaco. Entonces, sinceramente, lo voy a poner esa capita a un lado porque no... ¡Oh, maldita tragedia! ¡Me acaba de pasar, Carlos! Por hablarle mal al aguacate, al aguamole, porque es el aguamole. ¡Cademet! Le quitamos la capita, pero no le quitamos ni salsa. Poquito cilantro sí, pero creo que no, eso no va a afectar en el taco. La adobada tiene muy buen color, sinceramente. Se ve bastante, bastante bien de color intenso del rojo. Trae una salsita de chile de árbol y pues bueno. Tiene buen adobo, sabe un poquito con unas notas más apiñadas, un poquito más dulce y como que le echaron mucho condimento porque me da el sabor muy intenso como el chorizo. Un poquito seca. Siento que la bajaron del trompo y la tiraron a la plancha. Como que nomás para darle un doradito. Sí se nota bien las laminitas de la adobada. La tortillita, fíjate que esta sí me supo un poquito más dura. Un poquito más seca. Pero la adobada me gustó, está bastante intensa el sabor. Y por eso esta taco le vamos a poner un 7.7. Bueno amigos, esto fue un episodio más de Una Mordida de Tacos Tijuana. Yo soy Daniel Betancourt y nos vemos en una próxima televisión.